Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Milenio Oscuro. Y hoy vamos a probar este juego que, bueno, la gente de Tiny Build me acaba de enviar hace unos días. Es una versión en Early Access de este juego que se llama Despot's Game. La verdad que al principio cuando vi un par de imágenes me pareció medio raro y después lo probé tipo un toquecito y dije, no, listo, esto lo voy a dejar para mostrar en el canal. Es una especie, es un autobattler, este tipo de juegos que está tan de moda de hace un tiempo, con una onda pixelar y con un humor como muy, muy, muy divertido. La verdad que quiero agradecer de vuelta a sus creadores que me enviaron la clave. Siempre, siempre la gente de Tiny Build manda sus juegos a los que estamos en las listas. Si sos youtuber, contactate con ellos o streamer, porque la verdad que son recontracopados y están siempre, siempre enviando las claves de los juegos. No te preguntan si no sé qué, si cuánta gente te mira, si esto, nada. Gente copada desde el principio de los tiempos, como pocas. Así que vamos a empezar ya nomás. Les cuento, aparentemente este juego tiene integración con Twitch. Recién la acabo de configurar acá, Así que va a aparecer el nombre de los suscriptores y los seguidores en el juego. No sé cómo será eso, pero bueno, vamos a probarlo ya nomás y vamos a aprender a jugar, por supuesto. Así que ya nomás arrancamos con Despot's Game, que también dice, tiene una continuación también del nombre, que no me acuerdo cómo es, pero bueno, se llama Despot's Game. Vamos a empezar. Tienes una sesión, no importa, vamos a hacer una nueva, porque la verdad que fue como un toque para ver cómo era el juego. Y vamos a empezar ya nomás. Bueno, como verás, el pixel art está muy piola, muy, muy bueno. Easy, hard. Ah, bueno, esto no lo había visto que estaba acá. Hard. No, pero acá. Iu, ¿por qué me cambió todo acá? Pará. Menú principal. Vamos a hacer nueva partida. Easy, hard, pero yo. Acá había uno más. Pierde tres veces. Clásico, ultra violencia, espectáculo de cocina, magia especial, 5 magos, cosplay, equipas 3 esgrimistas de tu equipo con diferentes medieval, ¿qué es esto? Deportistas y el clásico, donde tendríamos solo una espada, ballesta y escudo torre. ¿No hay un modo más? ¿Este qué es? Mutágenos, demente, normal, acá está el modo normal. Normal y clásico. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Ok. Ah, no, pero pará. Yo necesito el tutorial. No, no, no. A ver, mostrar siempre. Mostrar los tutoriales. A ver, vamos a ver si. Pará. A ver. Necesito aprender a jugar. Ahí está. Por fin, después de muchos intentos fallidos, hemos conseguido invocarte, así que ahora al menos hay una oportunidad. Eres el elegido. Solo tú puedes salvar este mundo condenado. Qué gracia, la verdad es que solo es otro insignificante humano que va a morir en los túneles de mi mazmorra. Harry Reinhardt. Te he preparado una sorpresa, si consigues llegar al final, dudo que lo consigas, pero por si acaso. Venga, ve a la siguiente sala. Te daré instrucciones remotas. Pulsa en las puertas para moverte entre salas. Siempre, ¿eh? Muy bueno, los dibujitos. De la computadora. ¡Hurra! Una pelea. Para prepararte, elige una buena ubicación para tus insignificantes humanos. Selecciona uno y pulsa con el botón derecho del ratón en un cuadrado libre dentro de tu rango de alcance. Bien, ajá. ¿Este qué es? Este es uno normal. La pelea es automática. Cuando esté todo listo, pulsa en luchar. Es el botón grande por si no lo has visto. Sí, gracias. Bueno, este lo vamos a poner acá. Este lo vamos a poner acá, el guerrero. Este acá. Vamos a probar. Listo, fight. ¿Qué es un Dalek? De aquí en adelante, eso es lo que tienes que hacer. Pinchar en una puerta, colocar a los humanos y pulsar luchar. Pronto encontrarás una tienda de objetos, ese lugar en el que haremos como el que tienes libre albedrío. Arreando. Cocina. ¿Qué es lo que gasta esto? Esta es la comida, la cantidad de humanos insignificantes, el número de piezas. Acá hay algo de mutaciones.
Ah, aquí están las mutaciones que ya tienen tus humanos. A medida que juegues tendrás más. No te olvides de visitar esta página para ver lo que pueden hacer. Y que se pueden comprar. Por ahora tengo frugalidad. 50% de probabilidad de recuperar un objeto de un humano muerto. Bien. Vamos a comprar. A ver, ¿qué gastamos? Está bien, gastamos esto. Y la comida es... Consume una unidad de comida. No te olvides de alimentar a tu equipo. Bueno, vamos a comprar todo. Si total tenemos dinero. Vamos a la otra habitación. La otra habitación. Ok. Acá hay otra batalla. La disposición es la misma. Vamos a probar a ver qué onda. Alfinatel se llama Harry Reinhardt. Furaquito de Rivia y Mika. Danza de espada. Los esgrimistas giran cada 14 segundos y provocan que su ataque sea daño mágico durante 7 segundos por 30 de maná. Ok, tenemos una mutación. Este es multifuncional, asumo que a todos. Y este es solamente para los esgrimistas. Buenísimo. Ok. ¿Esto qué me está indicando? Pulsa Tab para aproximar. Cuando estés en una sala de teletransporte, pincha en otra sala de teletransporte para ir de allí inmediatamente. Tab, tab, tab. Ah, ok. Bueno, la ubicación sigue estando bien. A ver qué nombre le ponen. Es un Khaled. Qué tarados, Dalek. Che, muy bueno este efecto pixel art del armado de la puerta, ¿eh? Si no quieres sufrir una muerte aburrida en la primera sala y prefieres una más ingeniosa después, necesitarás armas. La tienda está aquí, escoge. Pará, vamos a hacer una cosa, a ver si puedo. Vamos a bajar un poquito la música. Está medio como fuerte. Continuar. Bien. ¿Qué tenemos acá? Carrito de secretos. Más 30 para pegar. Más 150 de vida. Más 6% de por nivel. Más 10 de escudo. Me gustó. Esto sale uno que. Ok. Para utilizar el objeto, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástralo hacia un humano. La próxima vez podrás arrastrarlo directamente desde la tienda. Lo único. Ah, y para, vamos a comprar más humanos. Vamos a meterle humanos. Y... vamos a comprar más de esto, ¿no? No sé por qué. Uno solo. Bueno, y lo vamos a arrastrar a... ¿a quién? A este. Está buenísimo. Compra más objetos y un par de nuevos humanos. Ya los tengo, mirá. No tienes por qué ahorrar las piezas. Después pulsa en la... Ok. Ok. Vamos a cliquear acá. Y se lo vamos a dar, asumo que a este... Ah, los vas armando, ok. Cambio menos 2, paga 2 piezas para reabastecer. Bien, no, pero tengo solamente 3. Salvo que venga alguna... Bueno, vamos a poner otro humano. Dale, listo. Ok, vamos a la otra pieza. Ahí está. Suertudo, che. Ah, esta me faltaba. Mirá cómo va este con el aparatito. Que bufea. Pará. Vos te vas a poner acá. Vos... no, estaba bien este acá. Bueno, y acá arriba están las clases. Los novatos, tanques, que tienen provocación. Esgrimistas, con golpes críticos. Los tiradores y los lumbreras. Los humanos reciben la habilidad Torre de Esfuerzo. Se necesitan 3, 4 o 5 humanos insignificantes con diferentes objetos para nuevos niveles de habilidad. Bueno, a ver, fight. Contra otro Khaled. Ah, lo hizo mierda. Ok. Es hora de que aprendas unos combos de clase. ¿Ves ese arcabuz? Cómpralo. Bien. Dale arcabuz a un humano sin objetos. Vamos a dárselo a este. Ahora hay un punto azul al lado del icono de clase de los tiradores.
Eso quiere decir que les has dado un nivel de habilidad de clase. Ajá. Los números 2/3 indican que tienen dos humanos diferentes. Tienes dos humanos diferentes en la clase de los tiradores y necesitas 3 para diferentes objetos para desbloquear el siguiente nivel de habilidad. El nivel de habilidad solo incrementa cuando recoges objetos diferentes de la misma clase. ¿Por qué? Porque sí. Qué tarado. Ok. Ahora sí, vete. Así que, objetos diferentes. Bien. ¿Tengo más para agarrar? La bola pesada. No, vamos a seguir ahorrando. ¿Qué es esto? Una mejora de la tienda. O combo. No. ¿A dónde tengo que ir ahora? Acá arriba hay un jefe, me parece, ¿no? Estaría bueno. Bueno, pongo otro humano. Ah, ¿y esto? Pará, tengo acá para darle. Ah, tenía el objeto este. Shane el muro. Wallace. Nika Farrow Fowler. ¿Qué son Nicks? Suertudo tiro en la cabeza. Claro, antes se llamaba Suertudo. Y al darle el arma de tirador, le agregó el apellido. Tenemos el aura de ataque, el tipo de objeto. Mirá vos lo que está la data. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver acá. Creo que acá tenemos que ir. Bien. Vos vas a ir acá. Y vos... acá. Fight. ¡Uy! ¿Y este? Un mecha. Carne de cañón a pleno. ¡No! ¡Mirá lo que hizo! Ahí está. Sabés. ¿Qué pasó? ¿Ya terminó? Zunk, zunk, zunk. Nivel de tienda. Bien, bar. Un pasillo sinuoso te deja en un bar acogedor. El camarero se arregla su moño de hipster y dice: hace tiempo que no tenemos clientela y aún más tiempo que no tenemos ingredientes decentes, así que voy a usar lo que me queda. Podemos beber el líquido verde fluorescente sin hacer preguntas o podríamos contarnos un poquito más sobre este lugar. El camarero limpia el vaso con un gesto rutinario, o más bien lo que queda del vaso. Esos gestos casi lo han reducido a nada. Yo antes era un agente de información, sabía todo lo que pasaba en la ciudad, pero desde la Segunda Guerra IA ya no tengo ni idea de nada. ¿Segunda Guerra IA? Sí, así es como la llaman mis invitados. A los soldados no les importaba lo que pasase con los humanos o con Aqua, con Spot, con 2501 o con Skynet. Fue hace unos 900 años y no tengo ni idea de qué clase de infierno se ha desatado ahí afuera. Pero sé que deberías probar mi cóctel. Bueno, vamos a tomar el líquido verde fluorescente sin hacer preguntas. Es extraño, pero la bebida concede conocimiento a los humanos. Ahora sabes de antemano lo que tiene cada sala en cada piso. ¡Oh, yeah! Tengo destreza del jefe. Ahora sabemos dónde está el boss. Bien, ¿qué podemos comprar? Podríamos darle una nanolanza a alguien. No tengo humanos pedorritos. ¿Esto se lo puedo dar a este? No, tengo que dárselo a uno que no tiene nada. El cual lo vamos a poner acá. ¿Y esto qué significa? Anillo encantado. ¿Se lo puedo dar a cualquiera? ¿Ah? No. Los objetos solo se lo pueden dar a los novatos. Ok, y no tengo más para hacer, así que... let's go. ¿What? Bueno, veamos. Se armó. Ah, fue la masacre total. Ok, ¿cuánto gané? 15. ¿Qué es esto? ¿Sombrero con conejo? Otro de estos carritos de secretos que está buenísimo. Y carro de paradas. A ver, vamos a comprar un Tiny Human. A ver, se lo puedo dar acá directamente. ¿Este qué es ahora? Lina Blackwell. Que tiene la posibilidad de... ¿tiene más vida? No sé bien. A ver. Vamos a darle esto. Dani el gris. Ahora tiene una habilidad que es un anillo encantado. Bien. No sé esto si es un... ¿esto qué sería? ¿Qué categoría es esto? Sanadores. Ah, 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 ok.
Ok, bien. No tenemos más para comprar. Bueno, let's go. Acá venden comida. ¿Cómo es el tema de la comida? Cada vez que te moves... No, esto era un... ¿Eh? A ver, ¿dónde estamos? Bueno, fight. Veamos qué pasa. Bien, 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 bien. Ah, ok, la comida apareció después, bien. ¿Cuánto tenemos? 13. Vamos a comprar una hamburguesita. Y vámonos. Vámonos para acá. Me parece que arriba está el jefe, ¿no? No. ¿Qué es esto? A ver si me dice. No, no me dice qué es. Este creo que es para irse y este debe ser... Y esto, signo de pregunta, full. Ok, esto lo vamos a poner acá y este acá. Son... Oh, me quedó re mal la composición. No tengo melee casi. Bueno, vamos. ¡A la muerte! ¡No! Murieron todos. Mira, has desbloqueado cosas bien chulas. Aturdimiento. Hemos perdido. Los tanques son muy útiles contra un número elevado de enemigos que provoquen poco daño. Los embaucadores proporcionan una mejor cobertura contra un solo enemigo duro de roer. Bien, vamos a empezar de nuevo. ¡Ah, no, no, no! Ah, pero... No, está bien, ya está. No necesito más el tutorial. Ok. Barras de punto de salud. Está bueno eso. Continuar. Vamos para allá. Ok. Comida. No mucho más. Y este que está... Claro. Anillo encantado, anillo encantado. Qué lástima, este se va a morir, che. Bien. Acá está el boss, así que no vamos a ir para ahí. The spot was here. Muy bien. Bola pesada. Vamos a comprarle este acá. Tenemos uno que proteja. La bola pesada 7. No se lo puedo dar a nadie. Marina la perspicaz y consumible el directo. Consumible el directo. ¿Qué hacen estos? ¿Lanzan la bola directamente? A ver, vamos a probar. No sé si este lugar que ya estuve. Es la tienda de comida. Ok, perfecto. Bueno, vamos a donde está el jefe. A ver cómo nos va. Ah, pará. Esto era una habilidad, disparos perforadores. Perfecto, esto lo tienen sí o sí. Bien, una mutación. Vamos, vamos con el jefe. Que era el... Tus humanos tienen hambre. Fuck it.
ahora puedes moverte sin comer durante un tiempo, pero los humanos hambrientos son pésimos luchadores. Los humanos comen cada vez que van a otra sala. Cuando más humanos, más comen. Si te quedas sin comida, puedes producir alguno enviando un par de humanos al pozo de sacrificios. Para eso era este icono. No, qué guachada. El combustible es la combustible. Es el combustible y la carne es la carne, ¿no? Bueno, venga. No, están todos buenos, así que fight. Vamos. Muy bien. ¡Ah! ¡Una araña gigante! Corre o matarla con fuego. Vamos a matarla con fuego. Una pierna arrancada sigue retorciéndose. ¡Qué asco! Pero ahora los humanos se sienten más valientes. ¡Mirá! ¿Qué es esto? Audaz, más 20% en la velocidad. Ese evento. Muy extraño. Bien, estos tengo acá. Ítems. Necesitamos comida. Abajo hay comida. No voy a darle mucho. A ver. Esto no se lo puedo dar a nadie. Y esto no se lo puedo dar a nadie. Así que necesito unos tiny humans. Y que van a comer más todavía. Vamos a hacer una cosa muy fea. Venga para acá, pues. Qué guacho que son. ¿Y esto? Kit de primeros auxilios. Así que Elsa se va a llamar ahora Elsa Quack. Vamos a ir acá abajo, así compramos comida después de la batalla. Fight. Bien, muy bien. Comida. Pim, pim, todo esto es comida. Listo, no tenemos más. Ok, vamos para este lado. Son re ásperos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es esto, manto oscuro? Esto es para los sectarios. ¿Qué dice? Los humanos reciben la habilidad llamada de Tulu. Se necesitan 3, 4, 5 humanos con diferentes objetos para nuevos niveles de habilidad. Sectarios y lumbreras. Estaría necesitando más para... Estos son embaucadores. Ok. Bueno, tenemos 3, 2. Vamos a darle el manto oscuro a este. Claro, es otra habilidad que no había aparecido acá arriba. ¡Muy loco! ¿Tenemos la habilidad de Tulu? ¿Dónde está? Ah, no, no, la tiene el personaje. Acá está, llamada de Tulu. Los sectarios en grupos de 3 invocan un tentáculo de nivel 1, 2, 3. ¡No, es muy bueno esto! ¡Me encantó! Bueno, por ahora no sirve de nada. Ok. ¿Algún tiny human más? Ok. Acá. Vamos a ver qué hay acá. ¿What? ¿Y esto? As the fuck. No, ah, no, era Q. ¿Cómo dices? Tráeme 5 rosáceos. Blanditos, amables e indefensos. Parece que quiere a 5 novatos como sacrificio.
¿Lanzamos un par de piezas? Vamos a buscar, porque no tengo suficientes. No, ¿y esto qué es? Ok. Me encanta, boludo. Me encanta este juego. No pensé que me iba a gustar tanto. ¡Ay! Oh, morimos. Creo que es el fin. Bueno. Ah, pará. Y esto no se lo puedo dar a nadie. ¿Vos? ¿Dónde había salido esto? Vamos a hacer una buena... Vamos. Fight. Vamos, vamos. Con todo, ¿eh? Con pelota. Bien, 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 bien ahí. ¡Muy bien, loco! ¡No, no maten al Rugbier! Que se la bancaba terriblemente. Esta es una sala de teletransporte. Mantén tab y selecciona otra sala de teletransporte para irte allá. Muy bueno. Ok. Entiendo. Ahora puedes ver un mapa más grande del nivel. Las salas de teletransporte están marcadas con cositas azules. Perfecto. Puedes teletransportarte de una sala de teletransporte a otra. Basta con que apuntes a tu destino y pulses el botón izquierdo del ratón. No tienes por qué hacerlo ahora. Perfecto. Bueno, ¿cuántos necesitaba? ¿5? Yo creo que tendría que seguir yendo... Mirá. Ah, ahora entiendo. Cuando se te muere un personaje, quedan los ítems. Ahora entiendo. ¿Y esto? Luchadores. Luchadores no tengo nada. Necesitaría... Claro. Ahí le vamos enganchando la manopla. Wallace Tyson. Ok, no tengo más. Vamos para... Vamos a hacer así. ¿Y qué puedo ir acá? No puedo ir a ningún otro. A ver. Tiene que ir a este, sí o sí. No, pero no, no, no me interesa. Acá está el jefe. Acá está el lugar este donde hacíamos esperando a mis dulces. Estamos buscando, estamos buscando. A ver acá arriba. Ok. Fight. Vamos, muchachos. Muy bien, se la bancaron excelentemente bien. Tenemos 10 y comida, che, poco. Acá arriba tenemos comida. Bueno, vamos a darle a este. Vamos a darle una raqueta. Y no tenemos más. Vamos acá. Vamos a comprar comida. Es impresionante la cantidad de clases que hay. Natalia Lancelot. Claro, acá van quedando los ítems de los que mueren. Listo. Bueno, a ver. Ah, me teletransporté. Está bien, este lugar también era de teletransporte. Frack. Bueno, vamos a ver cómo andan los muchachos. Vamos. ¡Oh! ¡Mira qué bueno es ese robot! Listo. Bueno, quiero... Cambios gratuitos 2. Tenemos cura remota. Los sanadores curan a los aliados desde la distancia. Daño de área. Los magos causan un 20% de daño de área. O coraje. Si hay más oponentes que humanos, cada humano recibe 10, más 10 de armadura. No, no me interesa ese. Vamos a poner a los curadores que tenemos... ¿Y magos? Tenemos uno solo, los de Tulu. Dale. Me gustó. Podríamos comprar algo de comida, ¿no? ¿Cómo estamos acá? Nos falta el jefe y el sacrificio, che. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el sacrificio.
Aunque sea para ver qué pasa. La verdad que quiero saber qué pasa. Vamos a sacrificar los que ya están medio moribundos. Que creo que... esperando mis dulces. A ver. Lanzamos un par de piezas. Estamos... a ver qué pasa. Tiro así. ¿Y cómo hago el sacrificio? No entiendo. No. Vamos a hacerlo de vuelta. A ver si es con el menú que apareció ahí abajo. Una cagada porque consumí comida al pedo. Esperando a mis dulces. A ver, lanzamos un par de piezas. A ver. Deja de lanzarme esos chismes. Te lanzan 25 piezas desde el pozo. Más de las que echaste, el desconocido se calla. ¿Y qué será? ¿Acá hay que ponerlos? No, esto es para comida. No sé. Bueno, vamos a luchar contra el jefe. Bueno, música rock. Eso significa problemas. Go. Está prendiendo fuego, che. Fue facilísimo. Me encantó el de ping pong. Muy bueno. Bueno, nivel de tienda. Los humanos se encuentran en un gimnasio al aire libre, aunque siguen en el laberinto. Así que no está realmente al aire libre. Quedarse un rato y hacer cardio. Quedarse un rato y trabajar los bíceps. La próxima vez mejor un balancín. Vamos a hacer cardio a ver si aumenta vida o algo, ¿verdad? Los humanos gastan 8 comidas y reciben un bonus de puntos de salud. Perfecto. Ok, ¿cómo estamos? Con 48. ¿Qué es esto? Excalibur. Vamos a comprar todo esto. Y vamos a poner gente a full. Bien, buenísimo. No vamos a comprar más. Vamos a ir para abajo. Ok. Este va acá adelante. No, perdón. Sí, está bien. Vos por acá. Vos acá defendiendo. Acá. ¿Esto qué es? ¿Qué tiene? ¡Tiene Excalibur! Ok. El que cura, lo ponemos por atrás. ¿Y este que tenía? Un anillo de poder. Ah, es un hechicero, ok, bien. Bueno, veamos. ¿Qué eran estos? Running the muro. Comida. ¿Cuál fui? Bueno, fight. Bueno, están muy bien equipaditos ahora. The spot was here. Sectario Crowley. No, no. ¿Cómo Sectario Crowley? Bueno, a ver. 2, 3. Vamos a comprar estos 3 y vamos a ponerlos acá, acá y acá. Así que este lo vamos a poner acá. Este aquí. Y este. Luke McGregor. Wallace Kenshin. Natalia la Escurridiza. Anastasia la Infranqueable. Marina McGregor. Anastasia Croft. Elsa Quack. Amico la Aguda. Alex Skywalker. Furaquito Crawler. Nada, buenísimo. Bueno, a ver. Para abajo. Comida. Ah, lo que morfan ahora los chabones. Quiero llegar a nivel 3 de alguno de estos.
Todo a Morphy, ¿eh? ¡Qué boludo! Si este lugar era... ¡Ay, no! Bueno, ya ahora ya está. Este lugar era con teletransporte. Ah, hubiera necesitado comer... Así. Eso. Fight. ¿Hay algo? Nada. Vamos para acá. Este está como loco, el Luke McGregor. Tiene las garras que... pegan a full. Bien. Tenemos otro manto, mirá. Bueno. Vamos a hacer otro manto. No tengo más. Está el jefe acá, che, pero me faltó este lugar. Bueno, vamos acá al jefe. Bueno, nuevo jefe. Veamos qué sucede. Run. Qué bueno está el pixel art de este juego. O sea, es súper pequeño, súper sencillo, pero muy, muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Ok. Bueno, se me murieron varios. Me quedó una sala sin... El tema es que no tengo comida. No, tengo que irme de acá. Qué lástima, tendría que haber ido a esa sala. Bueno. Más cultistas, me parece. Podemos hacer 3 cultistas, che. Los humanos entran a una nueva sala y se encuentran con que no está terminada. El techo, las paredes y el suelo se disuelven en un abismo negro. En el borde, un robot trabaja sin descanso y añade nuevos detalles a la sala, fabricándolos a partir de un menjunje caliente. Menjunje. Detrás de él hay 5 más soltando volutas de vapor. Bueno. ¿Deberíamos liberar a M14? Me da pena el muchacho, está trabajando tanto que se le va a fundir los engranajes. ¿Y quién va a trabajar, eh? A Spot no le importamos, solo le importa que el trabajo esté hecho. Si paramos, nos actualizará el firmware en un segundo y perderá aceite como un Tamagotchi. ¿Estás de broma? Hemos estado holgazaneando 3 días y a Spot no le importa. La verdad no tengo ni idea de qué está haciendo, clona. Bueno, Marchés y Fidel, ¿qué es esto? ¿Quién nivela así los muros? ¿Por qué está en curvo el suelo? Ven aquí que te voy a curvar el... A ver, dale, vamos a hacer eso. Calma, jefe, lo arreglaremos. Necesito un par de días. Intentaré pensar en algo, pero ya sabes cómo va. Tendré que untar a unos cuantos. 20 piezas y lo dejaré pasar. Nos está apretando las tuercas, jefe. ¿Pero qué podemos hacer? Hora de hincar los codos, muchachos. Los humanos salen de la sala sin terminar con 20 piezas y sintiéndose realizados. Bueno, quiero hacer una prueba porque yo tengo 2 cultistas. Pero tienen que ser... Claro, tienen que ser con diferentes habilidades de cultista. Bueno, vamos a comprar 1, 2, 3. Vamos a dar Excalibur. Este y este. Este es el hechicero. Ahí ya son... No, son 2 hechiceros. Excalibur va acá. Y este que pega muy fuerte. Y bueno, vamos a hacer una sala más. Y ya con eso vamos a ir terminando el juego. A ver qué onda acá. Uy, estos son grandes, qué onda. Ah, ya ahora vienen los que antes eran jefes, ahora son PJs nomás. Espectacular. Y esto, una dona, un pretzel. Perdón, una dona, un pretzel rancio. ¿Qué tipo de habilidad? Los lanzadores. A ver. Vamos a darle esto a los lanzadores y con eso llegamos a nivel 2. Andy el agudo. Qué buena onda. No, voy a seguir ahorrando capaz. Sí. Después voy a poner algunas más. Bueno, gente, no sé qué les pareció el juego, este Autobattler Roguelike Despot Game. Dystopian Army Builder es un juego que salió hace muy poquititos días
en Steam y que, bueno, sus creadores me lo acaban de enviar. La verdad lo voy a seguir jugando, me parece muy divertido, el arte está buenísimo. Te vas dando cuenta de a poquito cómo es la onda y la complejidad de los personajes, que vos lo ves así nomás y son realmente... tienen muchos stats que hacen que el juego realmente se vaya poniendo cada vez más interesante. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este video. Si lo estás viendo por YouTube, le puedes darle like, compartir, dejar un comentario aquí debajo. Y si lo querés ver en vivo por Twitch, simplemente entra a twitch.tv/milenio oscuro. Podés hacer un follow ahí y seguir para enterarte siempre de cuando estemos haciendo alguna transmisión en vivo.